presentación del pregonero, del mantenedor de este festival. Y según nota que me pasan, el botillo ha salido de nuestra comarca y después de haber empezado en la Casa de León, en Madrid, se ha celebrado en Barcelona, en Valladolid, hace 2 años, y en Burgo de Osma, en Soria. Y este año se vuelve a celebrar en este mismo lugar. La palabra está hoy en la radio, en el cine, en la televisión, en disco, en cinta y aquí, ahora, directamente para establecer la comunicación entre ustedes y el pregonero del festival, Cristóbal Harter. Él nos hablará del botillo, yo muy brevemente de Cristóbal. Pero ¿cómo se puede hablar del inventor de música de mil y una forma de música? A Cristóbal y su generación ya lo definió Ataulfo Argenta, renovarse o morir. Director, la batuta es tuya. Estoy segura que nadie podrá armonizar este pregón como tú. Estas son mis premisas esenciales para un buen vivir. Cultura y amistad, o amistad y cultura. Y esto es precisamente lo que hemos venido a hacer aquí, a Benevivre, unos cuantos amigos, a reunirnos, a rendir culto, primero a la amistad y después a una forma antiquísima de la cultura, que es el buen comer. Si me faltan estos pilares, si me falta el amor de los míos, la amistad de mis amigos, el respeto de los demás, y si me falta el poder contactar diariamente con la belleza en todas sus formas, me faltan los elementos esenciales que hacen que mi vida se distinga de la de cualquier animal de la creación sobre la tierra. Pero aquí nos hemos reunido a la exaltación del botillo y yo me he salido un poco por la tangente. Este producto que viene de un noble animal que tantas veces ha sido maltratado y tantas veces ha sido despreciado. Ahora bien, una vez muerto, se aprovecha de él hasta el último, hasta la última pequeña cosa. Exactamente igual que pasa al cerdo, que en vida no tiene una vida demasiado agradable, pero que una vez muerto aprovechamos de él hasta el rabo, en una muy agradable compañía. Y aquí, en Benvibre, donde en 1490 ya hubo un formidable lío a propósito de una sinagoga, según sentencia del oidor don Gutiérrez de Toledo de mayo de aquel año, esta tradición ha desembocado en esta fiesta ejemplar, donde después de mis pobres palabras podremos degustar al fin un manjar bien caro y bien exquisito. En esta crisis que estamos padeciendo, en esta nueva era que ahora se impone, yo estoy dispuesto a renunciar a todo menos a renunciar a una cosa, al lujo. A eso no estoy dispuesto a renunciar. Al lujo de estar aquí con vosotros esta noche, que para mí es un lujo. Al lujo de degustar una mesa compartida con nobles y muy buenos amigos. Al lujo de tener tiempo de convivir unas horas en una villa que lleva el nombre de Buen Vivir. Muchas gracias. El excelentísimo señor don Manuel García Verdugo, presidente del Consejo General de Castilla y León, nos va a dirigir la palabra. Mi querido alcalde Anunciares, yo siento la tentación de ser igual de breve que tú has sido, pero tengo quizá la obligación de ser solamente un poco menos breve. Mi primera palabra para felicitar a Cristóbal Harter por esta lección de cultura y de amistad, que fundamentalmente esto han sido sus palabras. Y ante eso hay que descubrirse siempre e inclinar la cabeza. Mi segunda palabra es de gratitud hacia todos vosotros. Porque yo que soy castellano-leonés, o leonés-castellano,